Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very fine, thank you. And you? That's nice. I'm really well, too. Thank you for asking. And the rest of you, how are you doing? Fine, thank you, teacher. Great. That's nice. Have you finished the platform? Did you get your certificate? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya terminaron la plataforma? ¿Osmi? Yes. Yes, teacher. Yes, Uli, ya terminó. Yeah. Sí, sí. Ya imprimí también. Wow. Sí, lo imprimí, lo tengo. Vaya, alístense una pared entera porque son como 15. Porque yo creo que van a llegar avanzado, ¿verdad? Primero Dios. Esos son los guerreros, los que se desvelan por algo, por un sueño, ¿verdad? Sí. That's nice. Fantastic. Ok, so la mayoría de aquí ya escucho que ya tienen su certificado, ¿verdad? Ya terminaron la plataforma, estamos bien. ¿Cómo van con el papeleo? En mi caso, yo trabajo en Tigo, ya me comuniqué con la persona de Tigo People, que así se le llama, de Recursos Humanos, y ella hasta nos envió como la evaluación para ustedes, cómo nos han atendido y todo. Entonces, pues con ellos solo mandamos así para poder coordinarnos para el siguiente nivel, y yo creo que ya ellos lo hacen interno todo. Sí, sí, Recursos Humanos se encarga. Entonces, en este grupo estamos bien, ¿verdad? Con el papeleo y todo lo demás. Ok, bueno, ayer me decían que querían repasar lo que son los possessive, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hacer eso, vamos a repasar los possessives. Para lo cual, tengo un material por aquí. Hay un video que nos va a ayudar. Es bastante sencillo. Quiero que lo vean. Vamos a ver acá. Compartir. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco, y el día de hoy vamos a estar hablando de adjetivos posesivos y de pronombres posesivos en inglés, que a veces nos podemos confundir un poco. Listo, vamos a comenzar entonces, muchachos. GoEnglish.tv. Possessive adjectives and possessive pronouns. When do we use possessive adjectives and pronouns? To refer to possessions and to indicate ownership of something. Possessive adjectives. My car is red. Your shoes are blue. His, her, its. His hair is gray. Our jobs are fun. Their house is big. Possessive pronouns. Mine. The car is mine. Yours. The apple is yours. His, hers, its. The pen is hers.
ours. The house is ours. Theirs. The books are theirs. Possessive adjectives and possessive pronouns review. My. Mine. Your. Yours. His, her, its. His, hers, its. Our. Ours. Their. Theirs. Examples. This is my car. This car is mine. This is their house. This house is theirs. This is our kitchen. This kitchen is ours. This is his special moment. This special moment is his. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes tres mitos que son completamente. Okay, that was a video just to remind or to refresh the previous knowledge that we have with possessive adjectives and possessive pronouns. And we're going to do it step by step. Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Vamos a empezar con los possessive adjectives. Quiero compartir una presentación con ustedes de los possessive adjectives. Okay, it is important to, vamos a esta presentación. Estos son possessive adjectives. Lo vamos a hacer por separado, no lo vamos a mezclar. Vamos a empezar con estos, los adjectives. Okay, possessive pronouns and possessive adjectives son dos cosas, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, dicho de diferentes formas. Tenemos que tener en claro siempre el pronombre de quién estamos hablando para asociarlo, para saber cuál vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy hablando de algo que es mío, que me pertenece a mí, entonces es my. I have got a ball. Yo tengo una pelota. Es mi pelota. I, the possessive is my. You have got a ball. Okay. Tú tienes una pelota. Si yo me refiero a lo que es tuyo, it's your ball. He has got a ball. Si me refiero a algo que le pertenece a él, el possessive es his. Es el su de él, como decíamos en las clases anteriores. She has got a ball.
Ella. It's her ball. Es el su cuando nos referimos a algo de ella. It's her ball. Es su pelota. ¿Okay? Es el su para ella. Cuando nos referimos a la pertenencia de algo, por ejemplo, si este perrito es un animalito, es un animal que posee un balón, entonces it's ball. Es su pelota. It's ball. Aquí no va apóstrofe porque no hay verbo to be, es possessive. Aquí sí es possessive. Eso es su pelota. Ok, si nos referimos a algo que nos pertenece a nosotros, we have got a ball. It's our ball. Es nuestra pelota. Y siempre van seguidos de algo, de un objeto, de un nombre. Ok, si es algo que les pertenece a ustedes, ustedes, todos ustedes tienen un balón. Ese es su balón. That's your ball. Ok. They have got a ball. It's their ball. Si nos referimos a algo que les pertenece a ellos, el possessive es their. Y aquí lo tenemos en este chart. Uy, creo que me fui muy adelante. Ok. Para I, usamos my. You, el possessive es your. He, possessive adjective, his. She, possessive adjective, her. It, possessive adjective, its. We, possessive adjective is our. You, your. They is their. Let's practice with this exercise. This is Bart's dog. Este es el perro de Bart. Dicho de otra forma, sería, it's my dog, it's your dog, it's his dog, it's her dog, it's its dog, or it's our dog. ¿Cómo sería dicho de otra forma? It's his dog. Correct. That is completely correct. This is Lisa's bike. Dicho de otra forma? It's her bike. Correct. That is correct. Excellent job. I have got a saxophone. I have got a saxophone. It's my. It's my saxophone. Correct. Okay. Dad, ahí le está hablando. Papá, papá, tú tienes una dona. Dicho de otra forma. It's your donut. Now, the dog has got a ball. It's its bone. Uh-huh. Bart and I. Uh-huh. Bart and I have got a sister. It's our sister. Okay. It's our. Correct. It's our sister. Mm-hmm. Good job. Now, let's try another exercise. We're going to try it by completing a worksheet about possessive adjectives. Okay. Este ejercicio es similar. Vamos a utilizar los possessive adjectives para completar estas oraciones. Hay que leerlo completo para relacionar el pronombre. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién es ese objeto? Por ejemplo, en la primera dice, ¿a dónde está? Where is? Y dice, classroom. Ahí no tengo idea, pero si leo más adelante y dice, no podemos encontrarlo. No podemos encontrarlo. We can't find it. Where is our classroom? Excellent, excellent. Where is our classroom? Ajá, ahí el possessive que falta sería our. Where is our classroom? ¿Dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo.
Ahora, veamos el número 2 y hay que analizarlo. Dice Susan, y hay una coma. Susan, entonces es como si yo me estoy dirigiendo a ella directamente. Susan, ¿es ese? That's your... Your, excelente. Ajá. Susan, ¿es ese tu lapicero en la mesa? Le estoy hablando directamente. ¿Es tuyo? Ajá. ¿Ese es tuyo, ese lapicero que está en la mesa? Susan, ¿is that your pen on the table? Y así tienen que ir analizando para completarlas. Les voy a mandar una foto de los possessive para que veamos la escritura. Vamos a ver. Y luego van a quedarse completando el ejercicio, así como ya hicimos los primeros. Ahí en su cuadernito pueden ir copiando las respuestas. Ya les mandé la parte de arriba al WhatsApp group. Ya pueden empezar a hacer el ejercicio. Si tienen dudas del vocabulario, alguna palabra, aquí estoy.
teacher. Yes. What's the meaning of still? Aún. Ah, okay. Aún tenemos 20 minutos más antes. Okay. Thanks. You're welcome. Has everybody finished? Yes. Okay, ready to check your answers? Yes, teacher. Okay, let's check. Okay, so as we said before, number one is our, number two, your. Number three, the answer is your. Number four, her. Number five, their. Number six, his. Number seven, my. Eight, its. Number nine, their. Number 10 is their. Number 11, its. 12, my. 13, his. 14, our. 15, its. 16, their. 17, my. And 18, your. Were your answers correct? ¿Estaban correctas? I have 17 corrects. Oh, that's very nice. Nice job. 17 correct is like 9.4. And the rest of you? I have 5 bads. 5 answers. Okay. ¿Alguna que quieren que veamos qué pasó? Como decir, ¿y en esta por qué me equivoqué o de qué? ¿Alguna que les haya quedado duda de por qué estaba mala? No? No. No, teacher. No. Okay, that's great. Now, the other part of this is possessive adjectives. Now, let us check the possessive pronouns. They are a little bit different. Okay. Ahora, los otros, los possessive pronouns, son los que van al final de la oración. Recuerden que eso se escribe un poco diferente. Veamos. Okay, these are possessive pronouns. Okay, los pronombres posesivos se escriben un poco diferente.
siempre vamos a ir relacionando, ¿verdad? Siempre vamos a ir pensando quién es el sujeto, de quién estoy hablando. Por ejemplo, si hablo de algo que me pertenece a mí y voy a usar un possessive pronoun, tengo el ejemplo acá, I have a bicycle. Yo tengo una bicicleta. Ahora yo quiero decir la bicicleta es mía. The bicycle is mine. You have a bicycle. The bicycle is yours. He has a bicycle. The bicycle is his. She has a bicycle. The bicycle is hers. It has a bicycle. En este caso sería it's, en caso que haya un possessive pronoun. We have a bicycle. The bicycle is ours. They have a bicycle. The bicycle is theirs. Ok. Vamos a empezar el ejercicio. Si dice acá, we bought that house last year. Dice, nosotros compramos esta casa el año pasado. Entonces es ours. Ours. Ajá, ours. Es nuestra. Dice, nosotros compramos esta casa el año pasado. Es nuestra. It's ours. Ok. Ahora dice que este carro, la número dos, analizando la número dos, dice, este carro es del señor y la señora Smith. It is yours. It's theirs. It's theirs. Theirs, ajá. Es de ellos. Porque me estoy refiriendo a dos personas ajenas, ¿verdad? Es de ellos. It's theirs. Este carro aquí no pertenece. Se usa a ustedes. No, porque según entiendo en la oración, como está diciendo, ah, este carro le pertenece al señor y a la señora Smith, es como que se lo está reportando a otra persona, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, es de ellos, ellos no están cerca. Ajá. Cuando es directamente al agua, a las personas, entonces sí podría ser yours. Pero en este caso es una, como le está reportando a otra persona. Ok, thank you. Okay. Ok, ya hicimos la 1 y la 2. Ahí les mandé el cuadrito de arriba al WhatsApp para que ahí se vayan guiando para responderlas. Esas son menos, son solo 15.
Finished? No. No yet. No. Okay. No. Hola. Are you ready to check the answers? Yes. 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 Okay, we're gonna check. Yes. Okay, as you can see there in number one, the answer, as we said before, is ours. In number two, theirs. You've already done that. In number three, his. Number four, mine. Number five, ours. Number six, yours. Then we have number seven, hers. Number eight, mine. Number nine, ours. 10, theirs. 11, hers. 12, yours. 13, his. 14, mine. And 15, theirs. Are you okay with the answers? Yes. Yes. All correct? 14. All correct. Ah, 14 correct? That's excellent. Yes. And the rest of you? 13 correct. 13 correct is very, very good. Mm-hmm. Okay. Okay, I will send the documents later or probably tomorrow in the morning, and we're going to continue with the it's a presentation, it's kind of like a game, so we can continue practicing with this. It's very entertaining, and this is all possessive pronouns. Es lo mismo que acabamos de hacer, possessive pronouns.
Okay. Look at this presentation. Look, we have all the possessive pronouns there. We're gonna read the sentences. This is the car of Ben and Mary. It's they. Yes, that's correct. Now, this is the bike he gave you. Esta es la bicicleta que él te dio a ti. Entonces, ¿de quién es? It's yours. It's yours. 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 That's correct. She bought this car last month. Is hers. 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 That's completely correct. Now, these are the books of Tom and me. They are ours. 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 Lens is correct. Those are the toys of my dog. They are it. Andy won this trophy last year. Andy, I suppose it's Andres, right? His. It's his. Let us check. That is Alien. That's correct. These are the children's sweets. Son los dulces de los niños, right? They are? Theirs. Yes, that's correct. Aquí está la respuesta. No sé por qué no gritó el niño. Eso parece más un vaquero, no un... Ajá, no un astronauta. Astronauta. Those are Mary's rollerblades. They are? Hers. That's correct. Now, that is Ted's raincoat. Ted's raincoat. His. These sweets. Tú me diste a mí estos dulces. Son mine. Yes, that's correct. And here we finish with this. Se los voy a enviar también. Sí. Lo para descargarlo. Y lo pueden descargar en el teléfono si tienen una aplicación para ver PowerPoint. Lo pueden descargar en el teléfono y si no en la computadora. Igual. ¿Y este juego cómo se llama? Ay, no recuerdo. What name? The name of this, let me see. Se llama Possessive Pronouns Fun Activities. Actividades divertidas con Possessive Pronouns. Así se llama. Ok, lo otro que me decían ayer en algún lugar donde ustedes pudieran practicar, además de la plataforma, yo utilizo bastante este sitio, es el que les recomendaba ayer, se llama Agenda Web. Usted solo digita Agenda Web, por ejemplo, voy a abrir otra pestaña acá, a ver si se puede. Ok, ahí va, se pone un poco lento porque tengo muchas cosas abiertas. Yo dije, Agenda web.
solo agenda web. Voy a ir al sitio, agenda web. Y el primer sitio que me da ahí dice agenda web, entonces yo me meto aquí, dice grammar exercises. Entonces voy a ingresar al sitio así de cero. Voy a agenda web, aquí me da, hay ejercicios de listening, talks, theory, curiosity, grammar exercises. Quiero hacer ejercicios de gramática, de vocabulario, de listening, de lectura. Lo que yo quiera practicar aquí está. Digamos, quiero practicar gramática. Aquí me aparecen varios. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso me ayudó mucho. Ok, entonces ahí está el sitio. Ustedes pueden ir. Perdón. Ok. Pueden ir y ver adjetivos, opuestos, adverbios, el spelling, el alfabeto, por si sienten que necesitan ahí recordar el ABC. Aquí está, spelling the alphabet. Ok. Ahorita el tema que tenemos eran los possessive pronouns, possessive adjectives. Esto los comparativos los van a ver más adelante, pero cuando ya vean ese tema lo pueden buscar acá. Aquí hay, igual hay cancioncitas. Acuérdense que hay diferentes tipos de aprendizaje. No importa que sean estas cancioncitas, dice son nursery rhymes, son rimas y son de para niños chiquitos. Y son bonitas. Ustedes pueden practicarlas, practicar pronunciación y aprender con esto. Hay gente que aprende así. Es una pronunciación más clara, más sencilla, va más despacio. Entonces es bien recomendable para principiantes hacer actividades de niños. ¿Okay? Así que no les dé pena. Pueden buscar actividades de niños, cancioncitas. Es muy bueno para la pronunciación. Hay gente que también compra libros de cuento. Hay librerías donde venden cuentos para niños en inglés. Sí. Ajá. Cuentos para niños chiquitos en inglés. Ustedes los pueden ir leyendo. Esa es una muy buena opción también, aprender con cancioncitas de niño. Ahora les explico. Vamos a hacer. Ay, ¿por qué me salí de allá? Ah, creo que lo minimicé. Jesus Christ, ¿qué hice? Ya no miro. Necesito lentes. Ay, deja de compartir. Pero teacher ya tiene lentes. No, sí es cierto. Aquí los han puesto, pero siento como que no los ando. Bad news. Necesito aumento entonces. En los lentes, sí, necesitamos un aumento. Ok, ahí está. Ahí es donde los tenía. Vamos a los posesivos. Ok, ¿cómo va esto? Aquí ya hice un par. Aquí tiene a la par el pronombre personal con el que yo me voy a guiar para que sea más fácil. Porque a veces, como en el ejercicio anterior, a veces tiende a confundirse porque no sé de quién está hablando, si es directo con la persona o si es a una tercera persona. Pero aquí me está dando el pronombre con el cual me voy a guiar. Entonces aquí, this is, y dice he, y dice hat. Entonces, ahí escuché que alguien dijo his. He. That one is, y veo que. Hers. Ah, porque veo que va al final de la oración, entonces sería hers. Ok. Aquí dice this is. Dice theirs. Y va goat. Theirs. Ajá, entonces lo voy a usar sin ese porque luego hay una palabra acá, un objeto. Entonces sé que cuando va un objeto después, entonces es posesivo adjective. The goat ate. Este es fácil porque siempre es así. It. The house is big. Theirs. Ajá, their house is big.
La nuestra es muy pequeña. Ours. Oh. Ajá, or, ok, porque no lleva ningún objeto después, ¿verdad? Solo dice es muy pequeña, pero no hay un objeto, no hay un nombre de nada. Entonces, it's ours. Y luego revisamos. This is, y dice my, my. Mi asiento, mi silla. This is my seat. That one is, y va al final. Yours. Yours. No va de nada. Yours. Ok, aquí dice, can I use racket? Your. Your. Hey, can I use your racket? La mía está quebrada. My. My is broken. Mine. Mine, ajá. Mine is broken. Porque después no es, no hay un objeto aquí. Dice está quebrada. Entonces, cuando no hay un objeto después, sino que está antes, uso los posesivos, que son los últimos que practicamos. Y aquí, bueno, este es fácil. Siempre es his. His dog. Ok, dice que su perro está en el veterinario porque se ha lastimado su cola. It's tail. My car. My car is very good, but yours is better. This is theirs. Porque luego hay un objeto. Calle. Calle. Their street. Ajá, theirs. Entonces, theirs. Aquí ya no hay un objeto. No hay un objeto. Ajá, porque el objeto estaba antes. No, ok. Ahora quiero decir que su vestido de ella es rojo. Hair. Ajá. Porque luego hay un objeto, ¿verdad? Dress. Mine is red. Mine is blue. Mine is blue. Mm-hmm. Y aquí vamos a decir check para que me diga cuáles están correctas. Dice que el 74% están correctas. Quiere decir que... bueno, pero ahí está. No, porque es como, creo que el ejercicio sigue, porque cuando están incorrectas, le pone en rojo. Sí. Ajá. Le pone. Que lo corrija. Aquí dice correcto. Muy bien hecho. Entonces, ajá. Y luego yo quiero seguir practicando. Cuando están malos, se las da rojas para que corrijan. Ok. Y luego le podemos dar donde dice more exercises. Quiero seguir ejercitando ese tema. Le doy more exercises. Y aquí me da a escoger. Como yo le digité el tema possessive pronouns, me va a seguir dando más ejercicios de possessive pronouns. Me va a dar multiple choice. Me va a dar de escritura, de encontrar el possessive pronoun. Y aquí me da ambos, possessive adjective and pronoun, mezclado. Esto es bien difícil ya cuando se mezclan. Pero acabamos de hacer uno y lo hicimos bastante bien. Entonces, acuérdense, el sitio se llama Agenda Web. Ahí ustedes pueden practicar en línea cualquier tema que ustedes quieran. Otra cosa que pueden buscar es tutoriales en YouTube. Hay tutoriales en español sobre temas en inglés que son muy buenos también. Pueden ahí de repente revisar. Okay. Y hicieron un buen trabajo, muy bueno. Yo digo, equivocarse 2-3 veces en un tema nuevo que es primera vez que han visto no está para nada mal. Y acuérdense que el aprendizaje del idioma inglés es cíclico, o sea que se repite. Vamos a repetir este tema más adelante, tal vez con otro contexto. Por ejemplo, podemos repetir el verbo to be, pero con profesiones, hablando solo de profesiones.
Yo soy doctor. Ella es enfermera. Y vamos a aprender vocabulario de profesiones repasando el verbo to be. Ya esto los posesivos se mira más adelante, aún en el nivel intermedio van a volver a ver este tema combinado con ropa y objetos. Y así los temas se repiten. Así que si ahorita sienten que todavía les falta un poquito, hagan su parte. Revisen en el sitio, traten de practicar ejercicios en línea, traten de ver tutoriales en YouTube. Es una buena herramienta. Y a reforzarse ustedes mismos. Y luego acuérdense que viene el mismo tema más adelante, aprendiendo, ampliando vocabulario también. Así que bueno, listos con los papeles, ¿verdad? Ya listos con la plataforma. Este grupo sí que me salió bien, bien, bien luchones. Ya la mayoría terminaron la plataforma, tienen su certificado, los felicito. Sigan adelante. Recuérdense que la próxima semana no hay clases. La fecha de inicio que se les ha dado es el 6 de julio, ¿verdad? Yes. Así es que, bueno, sí. Seguirse cuidando, ¿verdad? Traten de practicar, descansen y pues nos vemos primero Dios en el próximo módulo. Gracias. Okay. Gracias por todo. Thank you, teacher. Cuídese. Dios bendiga. Take care. Cuídense mucho. Bendiciones a ustedes también. Buenas noches. Good night. Nice. Bye. 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 Bye.